El gobernador Silvano Aureoles realizó la entrega de apoyos por cerca de 17 millones de pesos a programas de alimentación, desarrollo comunitario y asistencia social que realizan los DIF municipales. En ese sentido, indicó el mandatario estatal que se realizó la entrega de cerca de 15 millones de pesos en equipo, más 2 millones de pesos más en asistencia social. Por ello, reconoció la labor que desempeñan las presidentas de los sistemas DIF municipales ante la precariedad y limitaciones económicas que se tienen. En ese sentido, indicó que es bueno que existan proyectos productivos que ayuden a las personas a tener un trabajo y manera de ingreso, porque han analizado que en las zonas en donde se están focalizando los diferentes créditos del gobierno estatal, han notado la disminución de conflictos intrafamiliares, de ahí que seguirán apoyando proyectos productivos a los michoacanos. Por su parte, Rocío Viamonte Romero, directora del sistema DIF estatal, explicó los apoyos entregados que constaron de 241 equipamientos de desayunos escolares de 104 municipios y que tuvo una inversión de 4.442.000 pesos. Asimismo, se entregaron apoyos por poco más de 2 millones de pesos a las 1.032 cocinas comunitarias con las que se cuenta en el estado. Y de igual manera, se entregaron apoyos para 16 proyectos de desarrollo comunitario, siendo 111 apoyos con un monto de más de 6 millones de pesos, así como que se realizó la entrega de equipamiento para atención y recreación para adultos mayores, donde se invirtió 1.866.000 pesos. Jessica Aguirre, respuesta.